Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al Instituto de Ingeniería de España a pasar un par de horas eh, disfrutando, eh, disfrutando de lo que hemos llamado infraestructuras energéticas, aunque el nombre de la jornada estaba puesta en las relaciones de la energía nuclear con las infraestructuras. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de energía nuclear. Y la verdad es que hablar de energía nuclear, pues eh, hace unos meses. Cuando no iba a haber energía, era otra vez la paracea. Menos mal que tenemos energía nuclear y esto nos va a salvar y vamos a poder pasar los inviernos en Europa calientes. Pero recientemente, la semana pasada, hemos visto con gran profusión en medios de comunicación: Alemania ya cierra y abandona las centrales nucleares. Entonces nos planteamos aquí en España, que hace poco tiempo se decía no, hay que prolongar la existencia de las centrales nucleares. Bueno, todo el mundo se cayó, ¿eh? ahí no salió ningún movimiento diciendo no, 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 ¿eh? como en un momento que había nucleares no, en aquel momento todos callados. Pero ahora a la vista de que Alemania dice hemos las nucleares, entre la sociedad civil, la sociedad, nosotros planteamos, ¿es buena? ¿Es mala la energía nuclear? Claro. Eh, yo creo que nos van a, nos van a iluminar, ¿eh? después de mis, de mis palabras al respecto, pero es que ahora hay muchos países eh, haciendo mini centrales nucleares o poniendo cent centrales nucleares como producción de energía limpia. No se nos olvide que la energía nuclear es energía limpia. Y bueno, en la presentación de la jornada habéis visto lo que habéis tenido, en fin, lo que habéis entrado, a que China, China va a poner el funcionamiento en el planeta Tierra, más centrales nucleares de todas las centrales nucleares que existen en este momento. Bueno, una vez dicho esto, ¿por qué nos trae aquí a hablar de las infraestructuras que rodean a una central nuclear? Para una central nuclear, efectivamente, tenemos el, digamos, es el combustible, que es, el, por así decir, el que puede generar el problema. Pero claro, este combustible está confinado, este combustible está dentro de una estructura, y este combustible además tiene pues, unos embalses de refrigeración, o sea, con lo cual cualquier central nuclear lleva asociadas unas infraestructuras, que quizá son los pequeños olvidados dentro de la energía nuclear, pero lo mismo que cuando hablamos de energía hidráulica, nadie puede concebir una energía hidráulica sin un embalse, sin una presa, pues tampoco se puede concebir una central nuclear sin una infraestructura alrededor. Y entonces, pues por ello, eso es lo que nos van, a, nos van a hablar hoy aquí. La verdad es que puede parecer casi una oda ¿eh? a favor de la energía nuclear, pero sin entrar a, si es a favor o es en contra, porque en realidad tiene sus riesgos, pero también es verdad que es una fuente, como hemos comentado anteriormente, de energía verde. Unos habrá pro, otros contra, pero lo que sí que necesitamos en este país es energía. Ojalá esté la difusión, que yo ya tengo bastantes años, pero yo creo que nací diciendo la, la energía de difusión ya está aquí, la energía de difusión ya está aquí. Y hace poco la energía de difusión ya está aquí. Bueno, yo tengo ganas de abrirle la puerta si pasa energía de difusión, pero desgraciadamente todavía no la tenemos aquí eh, y tenemos que manejar las energías que tenemos. Bueno, hoy, pues como siempre, queda las gracias. Vos habéis puesto todos muy juntitos, debe ser que os queréis. Eh, eh, <risa> <risa> eh, eh, hoy, eh, hoy eh, en fin, eh, hay que agradecer. Eh, eh, a los dos comités, a mí me gusta mucho en el instituto que tengamos dos comités trabajando conjuntamente, que es el comité de comunicación, cosa muy importante, eh, y el comité de, de infraestructuras. Eh. Hay que dar las gracias a Paco Cal y a um, José María Pérez Revenga, a nuestro querido amigo Chema, que son además eh, personas que hacen fuerza por el instituto que son responsables de que muchos de vosotros estéis aquí una tarde y otra también, eh, lo verdad es que hace que el instituto esté, esté vivo gracias a ellos y a otros presidentes de otros comités como ellos, que es la verdad, es el ágora de la ingeniería y de los avances. Contamos con Antonio Corino. Antonio Corino, bueno, pues qué vamos a contar, Antonio Corino, es un queridísimo amigo de la casa, eh, real académico, eh, presidente de la Real Academia de, de la Ingeniería. Y, y, la, y también contamos con el presidente de la Sociedad Nuclear Española, don Emilio. Mínguez, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y también me gustaría anunciar que próximamente el Real instituto, vamos, en la, la Real Academia de la Ingeniería va a haber también una jornada de energía nuclear, a la cual, aunque lo dirá el presidente, yo os invito vivamente y no penséis eh, que el Instituto y la Real Academia están separados y cada uno organiza las cosas por su lado. No, ha coincidido, ha coincidido, eh, pero bueno, en realidad quizá en el tiempo hubiera estado mejor y no todo concentrado, pero no es que sea una apuesta decidida por la energía nuclear. Pero bueno, yo creo que aunque coincida, pues bueno, siempre es mucho mejor encontrarnos y tener momentos de, de saludarnos y si es a, a través de aprender lo que nos enseñan nuestros maestros, pues muchísimo mejor. Muchas gracias a los dos. Disculpar a Santiago Sánchez Cervera, que iba a ser el que iba a hacer la, el, el coloquio, porque ha tenido un, bueno, un, problema, eh, un problema en el último momento y no va a poder acompañarnos. Pero bueno, Chema va a dirigir el, el posible debate. Y más ya me he extendido mucho, así es que ahora o Chema o Paco os dejo. Eh, como decía, como dicen, el auditorio es vuestro. Decir lo que queráis ¿eh? y si no callar para siempre. <laughs> muchas, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Pepe. Así es un placer siempre el tenerte aquí con nosotros. Como siempre, un placer tener a los ponentes y evidentemente a todas las personas que nos están acompañando. Para empezar, muchas gracias por el tema. Gracias, Paco, por estar con nosotros también. Eh, sé que te tienes que ir temprano, muy rápido. ¿eh? O sea que, bueno, bien, pero bueno. ¿eh? Entonces, bueno, eh, aumentando un poco lo que ha dicho mi querido presidente Pepe Trigueros, que nos tratamos de Pepe desde hace muchísimos años, además, ¿eh? yo de Chema, pues quiero decir que la energía nuclear es limpia. Otra cosa son los residuos y qué hacemos con ellos. Es un tema totalmente diferente. Pero la energía nuclear es limpia. Y no solo es limpia. Creo, creo que para eh, dar un kilovatio hora, por ejemplo, de energía, vosotros sabéis mucho más que yo, seguro, ¿eh? necesitamos mucho menos que cualquiera de las otras energías. Renovables, hidráulicas o las que queramos tener. Entonces lo que yo no sé es esta manía que tiene todo el mundo desde hace muchos años del tema de las centrales nucleares. Cuando en Francia tenemos a una distancia razonablemente corta para que si hay algún accidente, evidentemente, o alguna incidencia, pues resulta que nos va a tocar sí o sí. Punto primero. Pero no solo a nosotros, a los que están alrededor. Igual pasa con Finlandia, igual pasa con todas las que hay. Ya no hablo de, estad de Estados Unidos. En la zona oeste, evidentemente. Porque es así que, como una falla se mueva, ya sabemos lo que va a ocurrir. Bueno, los dos incidentes o accidentes, tal, uno fue un error humano, el de Chernobyl, creo, y el otro fue un tsunami. Evidentemente, ante eso, es lo mismo que si se mueven las fallas correspondientes de San Francisco, evidentemente. Lo que entonces yo, lo de la energía nuclear, es curioso. ¿Por qué hemos traído esta jornada aquí? porque siempre hablamos de infraestructuras ferroviarias, viales, marítimas, de aviación, pero bueno, la, la, la energía nuclear no necesita una infraestructura, primero como edificio, que es un edificio especial y muy característico además, pero en segundo lugar, todos sus alrededores, puesto que tienen que tener las seguridades correspondientes para que evidentemente ese edificio no se vea asaltado ¿eh? a través pues, de lo que hoy conocemos. Puede haber ciberataques dentro de la propia central, evidentemente, pero no habrá ataques dentro de lo que llamamos terrorismo. Terrorismo de tierra, evidentemente. ¿no? Bueno, pues por eso he querido yo traer aquí con dos grandes, un gran amigo y compañero. ¿eh? Eh, don Antonio y con otra persona que evidentemente es otro ilustrado de la energía nuclear, evidentemente. Y eso es lo que lo que yo quería, el ver a ver entre ustedes y los ponentes que yo creo que son muy buenos qué es lo que podemos sacar de ese beneficio o no beneficio en las infraestructuras de la energía nuclear. Evidentemente, por qué quise traer a Paco Cal, gran amigo también. Primero porque, como ha dicho mi amigo Pepe Trigueros, pues resulta que eh, estamos intentando, a través del Instituto, una cooperación entre todos y cada uno de los comités que tenemos. Creo que eso es bueno, puesto que yo siempre he dicho lo mismo, las infraestructuras no son únicas, necesitan de algo más, de operaciones, de transportes, etcétera, etcétera. Entonces, es importante el tener entre todos los comités una cooperación entre todos nosotros, pues el marítimo con energía, etcétera, etcétera. Y como es importante, por eso he traído a mi amigo Paco Gal, que no es el primero en el que viene. Así que, terminado esto y como él se tiene que marchar, le cedo la palabra y le doy, y le doy las gracias por su cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Eh, ya tenemos aquí a Emilio. Yo me alegro mucho de ver a muchos nucleares, aunque realmente yo no soy nuclear. Pero el primer contacto con los nucleares fue en la escuela. Yo les explicaba organización de empresas a los de, a los de técnicas energéticas. No sé si alguno de los que está por aquí me ha sufrido en esos momentos. Sí, aquí hay uno, por lo visto, que me ha sufrido. Y luego ha pasado mucho tiempo, pero me tocó trabajar con ENUSA como. Como consultor, haciendo un diagnóstico participativo y un plan estratégico. Y allí conocí a una persona que me impresionó muchísimo. Habría que llamarle por don, era don Antonio. Don Antonio Colino. ¿Eh? Pero hay que llamarle don Antonio. Yo a ti te llamo Antonio secas. Sí, sí, pero él le llamaba don Antonio. En la, en, la en la escuela había pocos que había que llamarles por el don. Otro era don José Castañeda. También habría que llamarle por el don. Y, y entonces fue un contacto, yo he visitado la fábrica de, de la mano de José Luis y ya tomé el primer contacto. Y poco después estuve con equipos nucleares, justamente a los pocos meses o al mes siguiente de Chernobyl. Y allí me encontré con una persona, cuyo nombre no recuerdo, pero tú conocerás seguramente porque era del Consejo de Energía Nuclear, que estaba trabajando muy en contacto con eh, equipos nucleares, y me dijo lo siguiente. Lo que pasó en Chernóbil no podía pasar en ninguna de las centrales españolas. Así. Era mayo de 1986, si no recuerdo mal. Jun no, esto ya era junio de 1986. Ya estando en Tecniveria, me llama un día al foro de energía nuclear. A ver si queríamos colaborar con ellos para hacer un estudio, que era cómo se podría conseguir que en el año 2030 la energía nuclear tuviese un 30% de participación en el mix. Y el estudio se lo había encargado a una persona próxima al gobierno de entonces, que era un partido, el Partido Socialista. Y dije, ¿y para qué queréis mi colaboración? Porque el dinero no os hace falta, ¿no? Pero queremos que estéis implicados. A mí me parecía estupendo porque era una manera de conseguir trabajo para el que se, se, renueve, que se hagan de nuevo las, las centrales nucleares, una manera de conseguir trabajo para las ingenierías. Y yo impliqué al SEOPAN que le costó un poco, pero allí estábamos yo, Pan, Tecniberia y el resto ya era fuera nuclear. Y allí he tenido contacto con los, con los sindicatos y había algún sindicato muy inclinado a, a, a seguir adelante con la energía nuclear. Entonces cuando me habló Chema dije, pues sí y además yo contribuyo. Ya me dije que estaba que Antonio estaba, pues yo contribuyo a buscarte otro, otro eh, gran responsable de la energía nuclear aquí, que es Emilio, que luego los presentará a los dos con más detalle eh, Chema. Y yo con eso termino ya mi presentación y la explicación de por qué estoy en este momento aquí. y si me permites... Muchas gracias. Bueno, pues vamos a... Voy a presentar a los dos ponentes. Don Antonio Colino es suficientemente conocido. general de caminos, canales y puertos, compañero mío, entre otras cosas, por la Universidad Politécnica de Madrid. Prof, Profesional Certificate in Electric Power Engineering de la Nuclear por UCLA, Estados Unidos. Me alegro porque tengo un nieto en UCLA, en la Universidad de UCLA, estudiando y jugando al golf. <laughs> Como anécdota, ¿eh? disculpadme. Diplomado en Dirección General de Empresas por la Escuela de Organización Industrial, Diplomado en Tecnología Energética por la Universidad Politécnica de Madrid, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, como he dicho anteriormente, y Máster en Defensa Nacional por la Universidad del Rey Juan Carlos I. Bueno, ha ocupado infinidad de puestos, es suficientemente conocido, una persona con la cabeza muy clara, muy estructurada, muy académico, que es importante en muchos sitios y en muchas cosas, evidentemente, muy académico, y es miembro de la Junta Rectora del Instituto de España, organismo que agrupa a todas las reales academias, como ustedes saben, o si no lo saben, ya se lo digo, que es un verdadero honor el pertenecer a este, a este instituto. Desde 2020 es vocal miembro del patronato del Instituto Cervantes. Ha pronunciado conferencias en más de 30 países, como les he dicho antes, sobre los temas de energía, medio ambiente, mujer, ingeniería y la promoción del idioma español. Está en posesión de las siguientes distinciones: Medallas de honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Medalla de Oro de la Sociedad Nuclear Española, Cruz de Plata de la Guardia Civil y la Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica. O sea que tiene un currículum que, bueno, ya lo querrían. Algunas personas para ellos. Muchas gracias, Antonio, por prestarnos tu sabiencia y tu estado aquí. Ya sabes que te queremos mucho, realmente. Voy a también a intentar presentar al profesor Don Emilio Mínguez, es rector de la Universidad del Caribe en la República Dominicana, creo, profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Sociedad, expresidente de la Sociedad Nuclear Europea europea, presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, presidente de la Sociedad Nuclear Española, es, es presidente de la europea y presidente de la española, vicerrector de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, vicepresidente de la European Nuclear Education Network, de 2009 a 2012, mm. miembro de la del Comité Técnico de eh, Euratom, Nombramiento oficial del gobierno y miembro del comité asesor de comunicación del Consejo Superior de Energía Nuclear. De la Seguridad Nuclear. Con lo cual creo que tenemos a dos ponentes que eh, de chapó y que evidentemente vamos seguro que aprender muchísimo de ello. Solo voy a hacer una salvedad sobre lo que ha dicho antes Pepe de la entre comillas coincidencia de las dos jornadas esas famosas. Bueno, nuestra nuestra jornada viene datando de hace mucho tiempo porque ya en los comités programamos con antelación las jornadas. Entre otras cosas porque en este instituto hay que coger la vez como en las colas de la carne, vamos, o sea, así de sencillo. Bien, entonces no conocíamos esa jornada, pero yo creo que vienen bien, porque aquí se va a hablar de una cosa y creo que allí vais a hablar de otra. Me da la impresión. Entonces, yo creo que pueden ser hasta complementarias. Así que dicho esto, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Genio. Y te doy la palabra. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Primero porque está la caso de todo el y luego porque vengo continuamente aquí. La gente y se para Cuando vi el título de de energéticas, ¿el micrófono se oye ahora? ¿No? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se empieza a oír un poquito? ¿Sí? Se va yendo, ¿no? Bueno, cuando empezó, cuando leí el título y me siguen entrando todavía dudas, ¿qué significa infraestructuras energéticas? Y lo he ido pensando, y claro, infra, cuando hace, hay energía nuclear hace falta tener hospitales, colegios, universidades, carreteras, almacenes, supermercados. Hay que tenerlos, porque hay que dar de vivir. A todos los trabajadores de las nucleares. Hace falta oficinas de ingeniería, hace falta laboratorios tipo CIAMAT, hace falta empresas en USA, ENSA, Consejo de Seguridad Nuclear, en RESA. O sea, si tú quieres tener centrales nucleares, tienes que tener todo eso. Las centrales nucleares no se pueden plantar de repente en medio de un desierto. Los países que han intentado hacerlo, que lo han hecho, Emiratos Árabes Unidos tiene cuatro centrales nucleares. Repito, Emiratos Árabes Unidos tiene dos centrales nucleares funcionando. De 1.400 coreanas y otras dos a punto de terminar. ¿eh? Emiratos Árabes Unidos, que eso no se menciona. Han tenido que montar todo esto. O sea, que las infraestructuras necesarias para tener energía nuclear son todas. ¿eh? Aquí me he reducido un poquito. Bueno, a ver si funciona esto. Que esto sé que no está. Ya. Teresa. ¿Pasas tú o paso yo? ¿Por dónde hay que apuntar? Aquí. Ya. Pues me he reducido un poco. Cancelar. No me atrevo ya a tocar ahí, ahora. He dicho todo lo que hace falta para infraestructuras. La energía nuclear es la energía de un país rico, desarrollado, con mucho nivel tecnológico. Eso es la primera condición. ¿Sí? Pero una vez que hay central nuclear, hace falta mucho tipo de, de infraestructuras. Porque claro, la central nuclear es una cosa muy pequeñita. que no se conviene esto. Bueno, ahí ves una central nuclear, pero porque funcione pues, la central nuclear tiene que haber minas de uranio, tiene que haber fábricas de concentrados, de conversión, fábrica de combustible, luego va a, ya pasando por la central, luego va a la reabolación, luego haber, si sí, reabola precios de origen, alimentos, combustibles, reconversión, incluso viene los residuos reactivos. No quiero entrar en la parte técnica todavía, muchos de vosotros sabéis, todo, o sea, que una central nuclear necesita todo eso. O que para que haya una central, veis que hay 10 instalaciones como poco, que todas son instalaciones de verdad. O sea, son instalaciones de miles de millones de euros cada uno. Cada uno ¿sí? Eso es lo que necesita la infraestructura ya o sea, he dicho la energía nuclear es una energía de país no solamente rico sino desarrollado porque necesita tener de todo Necesitan tener incluso hospitales muy buenos en España solamente tenemos un hospital los países solamente tienen un hospital preparado para energía nuclear que aquí en España es el Marañón el hospital Marañón tiene 95 instalaciones radiactivas 95 pero el hospital de la Princesa que está aquí cerquita tiene unas 50 cualquier hospital que sea que se considera un poco avanzado tiene instalaciones radiativas porque si un hospital no tiene instalaciones radiativas no es un hospital es una casa de socorro todos los aparatos que hay en un hospital son radiactivos y hay algunos pocos que no son radiactivos pero también necesitan una ingeniería tremenda electrónica también o sea que un hospital es un museo de ingeniería eso es otro tema infraestructuras nucleares ...nos vamos a, a referir solamente a las nucleares ¿eh? Hace falta todo esto para alimentar a una central. Puedes pasar. Bueno, esto es lo mismo de antes, pero con los nombres completos y se ve. Entonces, ahora vamos a ver. ¿qué es una infraestructura de una central nuclear? Lo primero que quiero decir, porque esto está un poco enfocado a ingeniería civil, ¿eh? es que en una central nuclear, el equipo nuclear, luego hay otro con porcentaje. Bueno, mirarlo aquí en los valores, hay otro con... Pero podéis ver que lo que se llama Caldera, sistema nuclear de generación de vapor, o sea, el reactor nuclear en inglés, en el en el Nuclear Steam Supply System, pues representa poco. ¿Eh? Que lo que más representa es la obra civil. Una central nuclear es un monumento de obra civil. Claro que hay un reactor y una turbina maravillosa de 1200 megavatios y muchos equipos y muchas bombas, pero en general civil, creo que la siguiente es que no me atrevo a apretar, como no lo controlo. Ah. Bueno, este es un programa de una central nuclear que puede durar son programas reales, esto es por, todo esto que está haciendo está hecho por mí hace 50 años soy responsable porque esto lo hice yo a mano hace 50 años me he saltado alguno, uno, no sé si me he saltado yo vamos a ver aquí los porcentajes veáis que una central nuclear que el equipo nuclear no llega al 10%. Lo que se pagaba a la Westinghouse a General Electric por el su sistema nuclear era menos del 10%. La turina también es un equipo importantísimo. El... No se oye. ¿Y cómo se puede? Bueno, y el equipo mecánico se oye mejor, ¿no? ¿Os sea, habéis enterado de algo de lo que he dicho antes o no? Bueno, aquí está los porcentajes. De, y la ingeniería es también muy importante. Fijaros la ingeniería es 43. Estos es son cifras reales. Bueno, mucho de esto está en pesetas, ¿eh? porque es, es, Estos son los datos verdaderos de Bandellos. Dos. Los datos verdaderos. ¿eh? En pesetas. Eh, la ingeniería, 43.000. Y la propiedad hacíamos mucha parte de la de ingeniería porque éramos los gestores los directores de todo aunque teníamos ayuda de todas las empresas que todos conocéis las empresas de ingeniería no o sea que veis que los gastos de gestión eran muchos si sumáis ingeniería y propiedad y servicios pues si eso 76 96 un 40 por ¿eh? es bueno vamos pasando a ver cómo lo hago este es el programa hay que decir que en Europa tardábamos 10 años o más. Casi todo es por problemas administrativos. Conseguir la licencia en el Consejo de Seguridad Nuclear era difícil, pero conseguir la licencia de obra de un municipio era casi imposible. Una central nuclear terminada cargando combustible para conseguir la licencia de apertura. Necesitas el mismo documento que abrir una carnicería, una mercería o un kiosco. Y puede ser que todos los concejales trabajen en la central, pues te pueden parar tres años. Son datos reales. Puedo dar los nombres y dos apellidos de los alcaldes y de los concejales. Y hay que convocar un consejo de ministros un sábado por la noche, a las 12 de la noche, que declare que esa instalación es de interés nacional que es la única manera que se puede saltar uno una ley de administración local porque si no, hay una, una central un bueno, trillo ¿eh? pues que no es el permiso de, de de tienda, o sea, no estoy hablando del Consejo de Nuclear no consigues el permiso de licencia de la tienda y no te lo dan y no funciona ¿eh? entonces, Europa 10 años, Estados Unidos iban a 15 Corea lo hacían 4 años entonces es muy difícil competir en, co en precio, competir con una central nuclear coreana que la hacían en cuatro años. Nosotros, Europa en 10 y América en 12, 15. Con lo cual, los intereses y la escalación disparaban los precios. ¿no? Estaba para atrás, estaba al revés. El CO2, que tanto hablamos del CO2. Si aquí vemos la emisión de CO2 en distintos tipos de, de tecnología energética veis que el que es el malo malísimo 753.025 quiero decir que en estos momentos hoy en día China está poniendo en operación dos centrales de carbón ¿Sí? digo dos centrales de carbón grandes China dos por semana. Por eso me he parado un poquito, para que penséis. Dos por semana. Y aquí se presume: Europa hemos cerrado una central de carbón. Pues en ese momento que el dicho se han abierto dos ya los chinos. Dos centrales, más de 100 centrales de carbón por semana. O sea, 100, 100 al año, dos por semana. Luego hablaremos de las nucleares en China. Pero estamos metidos en el mundo. Que nos informan de una manera muy especial. Pero hablando de CO2, el carbón, si sí, es verdad que emite mucho, el gas, que parece que es la panacea y la solución, dicen que emite poco. Emite la mitad. O sea, si somos ingenieros, la, la, la mitad de infinito es infinito, ¿no? Creo. No sé si derivando o haciendo algo así saldrá menos. Pero si tú emites 753. Y si voy a resolver el problema y voy a emitir solamente 500, hombre, no ha resuelto el problema. Lo habrá reducido un poquito. Pero si además te dicen que los chinos están metiendo 100 centrales al año, pues, ¿qué es Europa? 450 millones de habitantes. Si sí, yo son 1.400, los, los vecinos de abajo indios son 3.400. Quiero anunciar que África dentro de entre poco van a ser 3.000. Repito. África, 3.000, con los problemas que eso conlleva, pero es otra conferencia. Veis que la fotovoltaica emite de 74 a 83. La de África, 23, o sea que la nuclear es la que emite menos CO2. O sea, que ya... Ocupación de terreno. Para producir la misma cantidad, la biomasa necesita hasta 6.000 kilómetros cuadrados. Una nuclear en, en dos kilómetros cuadrados, pues lo metes. ¿Mm? O sea que ocupación de territorio y CO2 es muy ventajosa la nuclear. Es que, bueno. Y ahora, este, hemos llegado a un punto que hay 38 países del mundo. Esto es la mitad de la tabla, ¿eh? luego sigue con más países. Hemos llegado a un punto. Hoy, ¿qué hay? 38 países del mundo que han decidido hacer nuevas centrales nucleares. Pongo la segunda parte porque esta es la primera. Pasa. Ahora, la línea amarilla. En estos momentos, estos momentos es hoy, ¿eh? porque no han dado el dato... <laughs> he pedido. 437 centrales nucleares funcionando en el mundo que producen el 10,3% de la energía eléctrica del mundo. Se están construyendo 59, las cuales bueno se ve sobre todo que está es que no, como los botones están al revés no me atrevo a tocar mucho pero si vais a ver no, vais a ver que China 22 no India 8 3 Corea 2 Japón otras dos, Bangladesh. Y, siguen, y vamos para abajo. Avanzando. Ves que hay tres en Rusia, cuatro en Turquía. Los Emiratos Árabes, que tienen ya tres funcionando, y una la a poner en marcha. Esto lo sigo de muy cerca porque mi hija vive allí al lado, vive en Dubái. Y por eso está muy contenta de que los árabes hagan nucleares también. ¿Eh? El Emirato, sirve de ejemplo, Emiratos Árabes que están construidos sobre petróleo. Tienen cuatro centrales nucleares turcas, ex eh, turcas, perdón, eh, coreanas, de ¿sí? las grandes. United Kingdom y Estados Unidos, aunque pone que está construyendo dos nuevas, Estados Unidos ha alargado la vida de sus 92 centrales nucleares, que estaban diseñadas para 40 años, las fue pasando a 60 años de vida y ahora casi todas están ya en 80 años. Que, es, que se puede decir que es como si hubiera construido 92 centrales nucleares más, ¿sí? porque lo va a tener el doble tiempo. Y luego veis que reactores planificados, 103. Y reactores propuestos, 325. Esto mucho se debe a un señor que nosotros teníamos que canonizarlo, un tal Putin. Desde que Putin empezó a cortar el gas a Alemania, ¿eh? lo que ha hecho ha sido empujar a todos los países a ir a la otra energía que quedaba, que es nuclear. Entonces muchos países, Holanda, Holanda estaba pensando en cerrar su central Borsele, y lo que, que es una pequeñita, de 500, y ha decidido construir dos grandes de 1.200. O sea, que ha habido unos cambios alucinantes. Mucho se debe al señor Putin. ¿Mm? Bueno, entonces, situación española. Resumen. Si hay 38 países con más de 5.000 millones de habitantes que están nucleares, ¿por qué España, que tenemos 7, que producen el 20%, las queremos pagar? Ya no entro en discusión técnica si en RESA, si en USA, si en Consejo, si en no, no. Ya, si todos los países del mundo quieren seguir, ¿nosotros somos más listos? No, no lo sé. Pero bueno, este es el cuadro. Ahora, datos de, de una central nuclear. También son datos reales. ¿eh? No había ordenadores, ¿eh? lo hacíamos a mano, las centrales nucleares las hacíamos a mano, a mano alzada. ¿eh? Estos son los datos. Aquí un dato muy curioso que veréis que había, pone rellenos 15 millones de metros cúbicos. Y es que en ellos de descubrimos, cuando estaba empezando la obra, que había una veta de, de arcilla plástica, no sé qué, y hubo que quitarla. Y tuvimos que hacer una excavación que lo que era como de, de más de mil metros por unos 500 metros por 23 metros de profundidad para quitar la falla y que el terreno fuera sólido. Con lo cual hubo que hacer esa excavación. Luego echamos 117.000 metros cúbicos de, de hormigón pobre y ahí sobre eso construimos. Gracias a eso, la central nuclear de Van está elevada. Porque si no hubiéramos quitado, si, no hubiéramos, si hubiéramos vaciado y no hubiéramos rellenado, estaría a nivel del mar y hubiéramos tenido problemas con el pozo fukushima Que sabéis que en Fukushima las olas llegaron a, a 21 metros de altura. Luego podemos hablar, que se ha mencionado aquí Fukushima y. Y Chernobyl. Bueno, podemos hablar de por qué. Aquí veis los datos de la, de la verdad de la claro, ¿qué se mueve? Pues Es que es una infraestructura alucinante. Hablas de millones de metros cúbicos. ¿eh? Pero si pasas a, a encofrados, a armaduras, nosotros en muchas zonas decíamos no que fuera hormigón armado, decíamos que era armadura hormigonada. Porque nosotros podíamos andar por encima de la armadura antes de hormigonar. Cuando hace, los ingenieros hacíamos el tonto a veces, con los zapatos grandes, andábamos sobre las armaduras sin hormigón. Y lo que costaba es meter el hormigón entre las armaduras. Eran las armaduras así. ¿eh? Y costaba meter el hormigón entre las armaduras, porque era puro armado todo. ¿Voy la, los datos, Eso, lo que tiene el valor es que son datos de ese año reales de, de, de Bandellos. Puedes ver tuberías. Pues 72 kilómetros, claro. Son 72 kilómetros de tubería grande, 53, mil, 53 kilómetros de tubería pequeña, soporte. Todos los datos que había en la central. Bandera, cables. Longitud de cables. Pues mira los cables que hay ahí. Si sumas cuántos millones hay, tres, cuatro, en qué medio. Más de 6 millones de, de metros de cables. ¿eh? Y controlar eso, instalarlo, emplazar cada uno con el suyo. Eso tiene mérito. Bueno, esto lo he puesto. Bueno, y aquí, esto es el porcentaje. aquí veis los porcentajes. En Bandellos, el 88% fue producto nacional y el 11,12 eh, moneda extranjera, dólares sobre todo. ¿no? Y veis que el equipo nuclear fue solamente el 7,6% del total. ¿no? La obra civil, ¿dónde está? Ah, Civil Works, 22,4%. Engineering. O sea, ¿qué es curioso? La infraestructura, pues un montón de. La obra más bonita que hay para un ingeniero de caminos puede que sea el pedestal de una turbina. Una turbina de 1300 megavatios, más un poco trillo. Una turbina que mueve, tiene una máquina 1300 megavatios, que mueve una provincia, que gira a 1500 o 1800 revoluciones por minuto, que puede tener algunos periodos así de vibración quién calcula ese pedestal ¿Eh? eso es un cálculo de verdad ¿eh? por eso si, si uno que calcula una estructura yo creo que una presa de doble curvatura que es muy bonita pero es casi poco al lado de calcularte un pedestal de tu de 1.400 megavatios girando moviéndose ¿eh? pues ahí está la, la composición Bueno este es el, el, el programa verdadero de Bandellos. De y ahora pasamos a futuro. Sí, aquí queréis hablar de infraestructuras, pues sí, contado un poquito más de infraestructura. Ahora, a futuro aquí voy a usar una conferencia de hace menos de un mes, que la dio Mariano Marzo, que es un catedrático de, de economía, no sé, de economía de la energía de Barcelona. Y la dio en, en Repsol, que ¿sí? sí, gracias. Hecho en el mundo tres grandes estudios: no el que llaman steps con el escenario de las políticas declaradas que se están haciendo ahora. Luego viene el escenario APS, las promesas anunciadas, con lo cual no se mucho de las promesas prometidas, porque no. Y luego, ya el escenario maravilloso de las cero emisiones ¿Qué hay, qué hay lo que hay que hacer para que en 2050 tengamos cero emisiones de CO2, que es muy bonito. Pero yo quiero decir que el año 2022 habéis oído que el carbón es malo, que hay que cerrar todas las centrales de carbón, que no hay que hacer nada de carbón. El año 2022, el 22 fue el año pasado, ¿eh? fue el año de mayor consumo de carbón en la historia. O sea, llevamos años, el carbón es malo, hay que cerrar el carbón, no es carbón, las minas de carbón, todo cerrar. El año 22, el año de mayor consumo de carbón en el mundo. Y todas las previsiones que van a salir aquí, veréis que es muy difícil bajar. Llevamos más de 100 años que el 75% de, los, de la energía primaria, 75%, es carbón, petróleo y gas. Que son malos los tres, contaminan. Aunque ahora dicen que el gas no, bueno, pues pero habéis visto que el gas es, es la mitad de malo que el carbón. Si el carbón es muy malo, el gas es muy malo también. El día que el carbón sea bueno, también será bueno el gas, pero mientras que no sea bueno el carbón, no pues es bueno el gas. Esos tres escenarios. Hay muchos gráficos, que algunos los voy a saltar, ¿eh? estos son algunos de los comentarios que se fueron haciendo, ¿no? Pero quiero ver los gráficos. No hay duda que en estos momentos llevamos todas las inversiones que se hacen, es que da la sensación que de las tres componentes fundamentales de cualquier producto, sobre todo de la energía, es que sea seguro, económico y sobre todo asequible. Porque tenía algo muy bueno barato, pero muy lejos que no puedes usar, pues no es conveniente. Tienen que ser las tres cosas. Y sin embargo, nuestros políticos se han olvidado de dos componentes y se han dedicado solamente al medio ambiente. Que sea bueno para el medio ambiente. Y el coste y la seguridad. Si tengo yo algo muy limpito, muy limpito, que no me sume esta energía, y además me cuesta mucho, pues bueno, pues mis industrias se van. Punto. Lo que pasa se van si Europa nos empeñamos en que toda nuestra industria cumpla todos los requisitos medioambientales que no cumple ni África, ni América del Sur ni China, ni India pues no se van las fábricas a China, India, África ¿por qué eso? pues por eso estas son las cuatro el el ese es el ¿cómo íbamos? han empezado a hacer lo, lo prometido, lo que está acordado y lo que hace falta para llegar al cero, esas son las tres. O sea que si, ne, si no hiciéramos nada, nos iríamos con la línea inclinada hacia arriba, la del prepaís, ¿no? Si hiciéramos lo que se está haciendo, iríamos a steps. Si hiciéramos lo que se promete que se va a hacer, pero que no es ¿eh? APS. Y si quisiéramos llegar de verdad, de verdad, al cero, a, en, ¿cómo es? cero emisiones, cero emisiones, ¿no? Pues, pero claro, empezamos a ver cosas, eso es el resumen de los, tres, de los cuatro escenarios que hay. Aquí van combinando lo que tenemos en el 21, ahí veis por colores, veis las tipos de energía, como siempre, carbón, óleo, gas, nuclear, renovable y otros. Si vamos al 2050, lo que es verdad, que es por ¿Eso tú, Emilio, que para estar contento, por primera vez en todos los escenarios empieza a haber nuclear. Incluso en los antinucleares, los partidos ecologistas, en todos ellos, incluso en el escenario de cero emisiones, veis que siempre está el amarillo. No han tenido en cuenta nada ninguno avance. En, en, en esta discusión que fue hace 15 días en, en, en Repsol, Luego, luego en la copa cuento, a mí, para no contarlas aquí, ¿no? pero claro, salió, oiga, ¿tienen ustedes en cuenta los nuevos reactores? ¿Tienen ustedes en cuenta que se han pedido 200 centrales nucleares más? eso no. ¿Han oído hablar ustedes de las centrales flotantes rusas? No. ¿Y de los small modular reactors? No. Pues a pesar de todo eso que no, ya cuentan con el amarillo en todos. ¿Qué cómo va...? El fósil y no fósil. El fósil es que sigue siendo arriba el 70% de la energía de, del mundo. Y si se cumple lo que dicen, pero que no han hecho, ¿eh? pues puede que lleguemos a, a menos. Pero claro, en el 2050 no va a ser así. No han acertado nunca ¿eh? estos grandes. Uf, no han acertado nunca ni una. ¿eh? Esto es importantísimo. ¿Consumo de energía en el transporte por el escenario? Pero la es el primero. Veréis que, a pesar de la pandemia, se lanza otra vez el consumo de los productos petrolíferos. El rojo sigue aumentando. O sea, decimos que lo queremos reducir, carbón, petróleo y gas, que cerramos todo. Que ya sí, pero el 22 fue el máximo consumo de la historia y, y sigue creciendo. Luego va a ser difícil como quieren los de la cero emisión que solamente en 30 años, en el 2050 pasemos del máximo de carbono la NZE. ¿Queréis que bajemos lo rojo hasta ahí? Y, y los coches que nos vamos a mover, y los barcos, y los aviones, y la industria petroquímica, que la industria petroquímica se llama química y petro que es tremenda, la industria petroquímica muere, mueve un montón de toneladas más que el transporte. Y es petro, si le quitas el petro, tendrá que buscarse otro apellido, la química, será López Química, no sé lo que apellido se pondrá, pero tendrá que buscarse otro apellido porque antes ah, lo que saber de Petro, es que empezamos a ver petro y aquí hay un montón de cosas que están hechas con petro, ¿Eh? incluso la ropa. Aquí viene además de combustible. Que Lo quieren reducir, pero ya se pinta en el 2050 que si sale todo, todo bien, pasamos del 75-80% al principio, en el 2050, haciendo todo, todo, todo lo que se dice, va a ser el 60%. No el cero, es el 60%. ¿Eh? Se reducirá un poco, no sabemos, pero quieren reducir el gas, el carbón y el petróleo. Pero no sabemos si van a ser capaces. Pero ya se reconoce que, por mucho que se fuerce menos del 60% no bajan los fósiles. También los que más te emite CO2 es la electricidad. ¿eh? Claro, para eso que pintan ahí de electricity y bajar a cero de CO2, quiere decir que solamente hay renovables y o nucleares. No puede haber carbón, ni petróleo, ni gas. Si quieren que la electricidad. Produzca, esto no marca, ¿no? produzca, marca esto algo ahí, no, no ves nada. Para que la electricidad produzca cero, tiene que ser solamente o renovables o nuclear. Porque si no, va a ser imposible. Sigo avanzando. Generación Mundial de Electricidad por Fuente, veis que siempre sale la, en todos los escenarios, sale la parte amarilla nuclear, ¿no? Que corro porque quiero llegar al final, que es lo emocionante. Con, 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 consumo de energía. Pues claro, ves que el total, el total, consumo total, 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 total de fuel, si parte es la construcción, la industria y el transporte ¿No? de electricidad. Y luego veis por partes lo que puede ser parte de electricidad o parte de que no es electricidad. Pero veis que son las tres partes: construcción, industria y transporte. Y claro, en transporte están los barcos, están los aviones y están los camiones. Que luego los coches, que son más de 100 millones de coches, pero son una parte pequeñita. O sea, que si quieres hacer el coche eléctrico y la bici eléctrica, muy bonito, pero están los trucks, los planes y los ships. Y eso a ver quién, quién lo maneja. Y ahora, hemos estado sometidos durante años a la OPEC, a los productores de, de petróleo, no sé qué. Con lo que estamos haciendo ahora, nos vamos de repente, luego veréis un mapa que hay, de una dictadura de unos cuantos países, que son los que tenían petróleo, sobre todo petróleo, más bueno, la verdad es que el petróleo de se está unido, porque sabéis que es lo mismo, más machacadito por la tierra. ¿eh? Vamos a pasar a depender. Del cobalto, del manganeso, del litio, del grafito, del níquel, del cobre y otros varios. O sea, que las dictaduras que teníamos, la primera, en 2019, era todo oil, tenemos gas y coal. Si sumáis 66 más 9 más 14, queda 11. O sea, el 89% de los minerales eran carbón fósiles. Y estos países han al manejado la política social y económica y militar. ¿eh? Si vamos cambiando y queremos llegar a emisiones cero, los de aquí, next scenario, empezamos a depender 47% de los minerales críticos, 35% del hidrógeno y los, los fósiles, los malos, 11, 5 y 2%. 18, ¿no? Sí. Lo que quieren los pensantes, no digo los acertantes, ¿eh? digo los pensantes, nos quieren llevar aquí. Y dice, bueno, pues ya no dependemos de los países productores de petróleo. Vamos a depender de los países, de los minerales críticos. Toma. Esto es alucinante. ¿eh? No sepa sé que hablamos de otros que si no resolvemos esto no sirven no sirve nada ni las ingenierías ni las sociedades ni nada arriba estamos hoy y natural gas pues que es Estados Unidos y los árabes y Rusia y luego la o sea, refinábamos y producíamos y consumíamos consumía por pues, siempre Estados Unidos pero si nos vamos a los, mitales, a los minerales raros aparece una bandera nada más es una bandera roja con Estrellitas. Están todos en China. Allí, es que no lo puedo enseñar, pero veis que está, hay un poquito en, en Chile y en Perú y Australia, pero veis que es todo la bandera roja con la estrella grande y dos pequeñitas. Todo es China, 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 China. ¿Quién lo procesa? China, China, China y China. Es que desaparece incluso Estados Unidos, o sea, es alucinante. O sea, de tener un monopolio de 20 países de la OPE, que no sé qué, no sé cuántos, pasamos a uno que tiene todo China. Y está ahí, eso es. Ya no yo creo que ya... Podemos, podéis preguntar lo que era pero para mí, hablar de cualquier otra cosa, hablar de carreteras, de puentes, de ferrocarriles, sí, vamos a aprender China. Yo hago una nieta ya la tengo estudiando China. O hace bien. A ver, no sé si queda otra, ¿eh? No ha quedado para atrás. Yo creo que esto da tema para, para debate. Oye, decir que un kilogramo de hidrógeno puede liberar más energía que un kilogramo de cualquier otro combustible, ¿no? Si es que gasolina o bueno, gas natural. Pensamos. ¿Cómo se obtiene hidrógeno? Esto no es de pregunta. ¿Se puede obtener de muchas maneras? Parte de ella es hacer. Con la energía eléctrica que hay que producirla la te producir. Biófilo, pero hay que producir la energía eléctrica. Bueno, he hablado también. Un futuro es que existe. Este es el, el barco el académico Lomonosov, que los académicos se para poder montar los barcos, ¿eh? el, que está funcionando y lo han llevado y está en Siberia ya suministrando energía. Hacen cuatro modelos, igual que sea 600 hacían cuatro modelos. Estos hacen un modelo de un reactor. Dos, 3 y 4, Y son reactores de 35 megavatios. Con lo cual esto lo instalan, lo fabrican en Rusia, Rusia, lo llevan por los ríos, lo llevan de quiera, lo atracan allí y ya tiene para 40, 50 cargado de combustible y puede suministrar eso 35, 70, hasta 150 megavatios. ¿no? Y este va a ser el futuro de muchos sitios. Venga, no pasa otra vez. Bueno, el balance de la generación eléctrica bruta, ahí lo tenéis, ¿no? Eso es en España. En el renovables, claramente, siempre en la hidráulica, ¿no? Y veréis, dentro de las renovables, aquí está todo. Hay que decir que es mucho es hidroeléctrica, eólica y solar. Eso es lo que es en España hoy en día. Pero el nuclear sigue siendo el 20%. ¿Se ha acabado aquí? ¿Puedes pasar las otras dos? Teresa, las otras dos. Ah, perfecto, he ido calculando todo, venga, vale. No, espera, que quiero decir, no, que, que quiero que me metan estas dos, porque os, os quiero invitar. Pásame, a ver, a ver qué sale primero. No puedo decir nada porque no sé lo que va a salir. Pero tiene que ver, tiene que ver. Está ahí, ¿no? está he estado probando antes. Bueno, quiero decir que lo has dicho tú, Chema. la semana que viene en la Real Academia de Ingeniería tenemos unas jornadas sobre nucleares que se puede decir que, no digo con los dos principales, pero los dos de los que participamos somos Emilio y yo, ¿eh? pero participan también otras 15 personas de todas las empresas del sector eléctrico. ¿eh? Hasta de ahí. ahí. Hasta esta, esa, esa, esas bandillos. Todos los datos que he puesto es lo de, para hacer esa central de ahí arriba. Que hay este, ¿Puedes pasar? Baja. Aquí estamos todos, ¿no? El Tijo, Polino, Samavelo, Emilio Miguel, Benatón y Empresas de Pedro, Nusa, eh, Academia, Empresa, Firmada ¿eh? Estamos todos, ¿eh? Otros, os invitamos a, a que asistéis allí también. ¿eh? Y ahora otra, que tiene que ver con el Instituto de Ingeniería de España. La otra del Cervantes. ¿Cómo se la la de Cervantes. Estamos en una la, superingeniería la de España. Estamos todos ingenieros. Los ingenieros no somos apreciados por la sociedad. No saben lo que hacen. Nadie sabe cuando enciende la luz de que detrás de ese enchufe hay miles de ingenieros. Que cuando abre de el grifo del baño hay miles de griso. Que cuando va a la cocina y come, está pues sean Y si hay madera por medio, de todo. Los... Y... Mantien limpio sí, toda esa cosa. Pero si se va a usar los aparatos de la cocina, son los Si se va a la calle y coge una bumba con buque, batalla, en... patinete, lo que sea, son. Coge el teléfono para que yo pueda mandar un mensaje. Tiene que haber miles de ingenieros por ahí que van mundo. Con las fábricas, con las antenas, las sensoras. ¿no? Si vas en un hospital, todos los avances en el hospital son ingeniería. ¿eh? Eso va lo suceder los otros. Entonces, en el Cervantes, yo soy patrono de Cervantes, en representación de la ingeniería y de las universidades, ¿eh? soy único. Todos los demás son poetas y literatas, ¿eh? y hacemos muchos homenajes a literatos, poetas, Cervantes, tíos móviles, ¿no? Y de hecho, ya, la vez que empezamos a hacer homenajes a, a los ingenieros. Entonces, el 5 de mayo es la primera vez que se hace un homenaje a. Un ingeniero, Bernardo Torres Cerebro. ¿Sí? Y os invitamos a todos nosotros el 5 de mayo a las 12, en el sitio observante, que es Alcalá, en pues, sí. Abarquillo. Vamos ¿eh? a ver, una ceremonia muy bonita que va a ser puesta en valor de la ingeniería, ¿eh? de todos los que estamos aquí. Participa el rector, el director de la escuela, el presidente de la el presidente de la Universidad de España. Al PP Priero, ¿no? La ingeniería, estamos ahí en pleno para demostrar al Instituto Cervantes que la ingeniería también es importante. Que hayáis todos invitados a la biblioteca y Muchas gracias. Bueno, Antonio, ha sido una clase magistral, evidentemente, sobre el tema de la energía nuclear. Como hemos visto desde el principio y lo que él ha comentado, evidentemente eh, todo tiene una infraestructura. Sin infraestructuras no tendríamos transporte y no tendríamos evidentemente ni energía eléctrica ni energía de ningún tipo. Con lo cual es un tema muy importante. Ha hablado más que nada de lo que es la energía nuclear, de sus problemas energéticos de la problemática efectivamente dentro de las propias centrales y dentro de los propios países del mundo, los que están teniendo un acuerdo para poder hacer efectivamente centrales nucleares y los que nos quitamos las centrales nucleares de en medio. Acordaros de Lemoniz, que estaba prácticamente hecha y a punto de inaugurar, y le costó la vida a un compañero, genero industrial, pero compañero... También a dos también, o a dos. Exactamente. Y fue realmente una pena y desde entonces allí está la central de Leboniz, evidentemente. Estas centrales, como bien ha dicho Antonio, necesitan también sus infraestructuras exteriores, sus carreteras para poder acceder a ellas, con todos los elementos, como ha dicho, de cableado, de tuberías, de sistemas de instalaciones diversos y complicados muchos de ellos. Y entonces el poder hacer eh, una central nuclear necesita de una serie de infraestructuras adyacentes o alrededor de ellas. Ha hablado evidentemente de la ocupación de terrenos. Efectivamente esos terrenos pues, necesitan también una infraestructura para poder... Ha hablado de un, de, de un relleno, de una zanja, voy a llamar la zanja por no llamarla zanjón, eh, de un relleno de unas dimensiones considerables, evidentemente. Bueno, pues ahí está. Y ahí es donde está la seguridad de esas infraestructuras, entre otras cosas. Igual que hay una seguridad ante la sismicidad en un momento determinado, pues es importante tener, evidentemente, también la capacidad de saber que aquello en un momento determinado se puede mover y tenemos que evitar que se mueva o al menos... Emigrar o migrar ese movimiento a lo mínimo posible. Porque efectivamente, las centrales nucleares necesitan una infraestructura, una infraestructura grande y compleja, evidentemente. Y yo me alegro, lo último que ha dicho, en que no nos sabemos vender. Normalmente, la ingeniería no ha sabido venderse. Y hablo de la ingeniería en general. Así sí, los arquitectos, pero la ingeniería no. Tenemos, hemos visto el andarivel de las cataratas del Niagra, Torres Quevedo. Hemos visto también el autogiro, bueno, has puesto el cepelín, pero el autogiro evidentemente de la cierva. ¿Eh? Tenemos el Trentalgo, famoso, ¿eh? que está circulando por nuestras vías del ave, por el mundo. más moderno y por el mundo. Por el mundo. Por el mundo. Está en Zakistán, está en Estados Unidos, está por el mundo, por el mundo. Y está en Arabia Saudita, Bien. entre otras cosas, en el Aramein bueno, pues efectivamente la ingeniería española debemos de tenerla en cuenta. Hay que hacer, es de Chapó, y hay que hacer porque la gente y las comunidades nos conozcan. Lo que él decía al final de que no nos conoce nadie, es decir, bueno, pues has rellenado de hormigón con acero, tal, bueno, eso lo hace cualquiera, no, no lo hace cualquiera, eso necesita unos cálculos, necesita unos pensamientos. Simplemente el montarlo además necesita también cálculos y pensamiento y razonamiento. Con lo cual, pues estamos como estamos. Luego, entonces yo animo a todos, evidentemente, que en general hagamos por las ingenierías, cada uno de nosotros, y en nuestras profesiones, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros en general. ¿eh? Hacer algo, evidentemente por nuestras profesiones. Son las que nos han dado de comer, nos han enseñado a pensar, nos han enseñado a buscar lo que nosotros necesitamos en un momento determinado en las escuelas y yo creo que eso es lo importante. Y sin más, para no alargar estas sesiones, doy paso a Emilio Mínguez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, disculpen que yo haya venido un poquito más tarde, pero venía de una reunión de la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear. Agradecer al presidente del Instituto de Ingeniería de España y a los dos presidentes de las comisiones el haber organizado esta sesión. Eh, después de oír a Antonio Colino, pues obviamente yo tengo poco que decir, pero sí voy a, a vender algo. Y voy a vender el sector nuclear español, obviamente. No lo puede ser de otra manera. En definitiva. Hablar de, de infraestructuras en el tema de energía nuclear no solamente hay que hablar de componentes, no solamente hay que hablar de, de edificios, no solamente hay que, ha, hay que hablar de emplazamientos, hay que hablar de muchas más cosas. Y en ese sentido, algunas de las cosas que ha, había puesto... Y lo único que desaparece en mi nombre. Ah, que está al revés. Ok. Bah. El, el Organismo Internacional de Energía Atómica tiene una, una, un apartado donde realmente lo que hace es, yo creo que hablo mejor sin micrófono, me hablo más alto. Eh, es cómo realmente generar una infraestructura en un país que quiere montar... Ah, que no se oye, no se oye en streaming. Vale, vale, sí, perdona a los que están escuchándolo, no me acordaba. En definitiva, hay una estructura de ayuda a países que realmente no tienen centrales nucleares si quieren montar esa central nuclear. Entonces hay que seguir una serie de fases que entre medias, bueno, en primer lugar tiene que haber una decisión del país para montar una central nuclear, en segundo lugar tiene que haber una serie de condiciones y demás, y luego obviamente todo aquello que tiene que ver con las contrataciones con terceras personas o con otros países que van a suministrar los equipos y demás. Eso como ha dicho Antonio puede llevar del orden de 10 a 15 años. Sobre todo porque son licencias. Y esto es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en algunos países, eh, en África, por ejemplo, o en el sur, de, en el sur de, eh, de Asia. Yo recuerdo hace unos años, en una conferencia, que era sobre educación, había, eh, Vietnam estaba planteando hacer un montón de centrales nucleares. Y bueno, y a mí se me ocurrió preguntarle: cuántos, ¿Cuántos profesionales tiene usted que sean especialistas en el tema? Digo, porque luego hay que operar. Y hay que hacer más cosas. No tenían a nadie. O sea, en definitiva, hay que generar también una estructura educativa en ese sentido. Y luego, al final, pues una serie de, de temas relacionados, una serie de puntos críticos o milestones, que en definitiva son los que dan lugar a que al final la central esté ya certificada, licenciada y pueda estar en operación. Y eso, obviamente, quiero aquí comentar, porque en definitiva. Hay que tener prácticamente una estructura de este estilo. Hay que tener, en primer lugar, una decisión política nacional de construirlo. No, no voy a mencionar todas, porque obviamente la financiación también es importante y no la he señalizado ahí, pero sí hay que tener una estructura de seguridad nuclear, hay que tener una estructura de protección radiológica, hay que tener una estructura de ciclo de combustible, como ha explicado Antonio, una estructura de gestión de los radioactivos. hay que tener una industria. Que realmente vaya fabricando equipos, vaya distribuyendo o de alguna manera tenga algunas alianzas con otras, con otro de fuera. Por tanto, y luego hay unos, unas instalaciones de soporte, como pueden ser válvulas, como pueden ser eh, turbinas y demás. Es decir, son componentes de, de cualquier manera eh, convencionales. Por supuesto, hay que tener un, recursos humanos en todos los aspectos, no solamente en el conocimiento, sino también luego en la operación, en la estructura en la, y demás. O sea, todo eso es lo que de alguna manera exige el OIA a un país que de alguna manera quiera montar una central nuclear. En estos momentos, o hace unos años. Era, digamos, una especie de asesoría de en qué situación tiene y cuáles son los pasos que tiene que dar. Bueno, pues lo que yo quiero comentar aquí es que tengamos muy claro. Que la, la energía nuclear se empieza prácticamente en los años 50 en España. Aparece la Junta de Energía Nuclear, que es prácticamente el semillero de todo lo que realmente se hizo a continuación. Porque muchos de ellos, o muchos de los pioneros, que ya muchos desgraciadamente no están, pero estuvieron en Estados Unidos y tuvieron, digamos, la oportunidad de ir empujando ese tema. La Junta de Energía Nuclear, posteriormente, en el primer gobierno socialista, se transformó en el CIEMAT. ¿eh? O sea, prácticamente en lo que existe en este momento, el CIMAT tiene una parte de recursos, eh, digamos, convencionales, eh, energías renovables y otras cosas, y también, bueno, tiene fusión, y luego tiene una parte también de fisión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que durante todos esos años se ha ido creando una estructura eléctrica que es la que tenemos aquí en este momento. De tal manera que en el momento actual. Tenemos 7.000 megavatios funcionando la red, que es solamente un 6% de la potencia instalada. Solamente un 6%. Eso supone que en este momento, como ha dicho también Antonio, estamos generando un 20% de la electricidad, cuando tiempos atrás hemos estado generando casi un 30%. La tercera parte de la energía eléctrica era nuclear. Obviamente, eso ha variado porque lo nuclear no ha incrementado la potencia, pero sí ha incrementado la potencia el resto de las energías. ¿eh? Con un factor de operación del 90%. Eso quiere decir que del número total de horas del año, el 90% de esas horas están funcionando las centrales, 24 horas, siete días a la semana, que evitan un 36% de emisiones de CO2, que suponen aproximadamente del orden de 40 millones de toneladas de CO2 al año. Bueno, esa es la estructura en este momento, como vamos a ver aquí. Prácticamente, esto está muy, muy, muy dividido en lo que fueron las tres fases de la construcción de las centrales. Están en este lado: Zorita, Garoña y, y Vandellós, son los de la primera generación, centrales que prácticamente se eh, construyeron casi llave en mano, con una cierta participación, obviamente, de la industria española, y ahí es donde se fue generando, digamos, un conocimiento sobre las estructuras. La segunda, que son las dos de Ascoco, Frentes y las dos de Almaraz, fueron ya prácticamente con un porcentaje cerca o por encima del 80% de participación española. Eh, digamos, eh, hemos desarrollado reactores, digamos, hemos desarrollado como tal innovación en España, pues eran comprados o de Westinghouse o de eh, General Electric en ese momento. Y luego los dos últimos, el de Bantellós, también un reactor de Westinghouse y de Trillo, que es un reactor de, de Siemens eh, alemán. Entonces esa es la estructura que hemos tenido durante todos estos años. Para que esto funcione, bueno, aquí vemos que la creación de los sitios no es, un sitio, no es una cosa baladí. En definitiva, todo esto tiene que funcionar con agua, tenemos que tener un sitio adecuado, tenía una serie de condiciones que estuvieran lejos de, una, de unos centros de población, entonces ahorita aquí vemos el emplazamiento sin nada. Y aquí vemos el emplazamiento eh, funcionando. No he querido poner emplazamientos de mantenimiento porque casi está como esto, pero de otra manera. No quiero entrar en más detalles. Pero esa es la situación en ese momento de la primera. Lo mismo le pasó a Garoña, en ese meandro que hay del río, pues ahí es donde se construyó la central. Y aquí Arvistas, prácticamente desde el jardín que tenían que tenían allí, pues eh, verduras y, y tenían cantidad de cosas funcionando, o sea, creciendo alrededor de la central. Y finalmente tenemos Bandejos. Evidentemente, esta es la estructura inicial, esta es la, la estructura de la central cuando estaba funcionando, prácticamente en la, en la parte de allá, y esto es cómo está en este momento el cajón después del desmantelamiento. O sea que, en definitiva, bueno, para hacer todo eso, no hemos pedido nada a nadie de fuera, salvo la construcción, que sí, que era un diseño francés, pero el resto no hemos pedido nada. Se ha ido generando. Como consecuencia del conocimiento que ha habido en España. Bueno, esto es lo mismo que antes, prácticamente no voy a entrar, pero sí es importante ver que eh, la potencia instalada comparada, por ejemplo, con, con la eólica, que es la que realmente en este momento compite, por lo menos en cuanto a generación, es un 6,8% lo nuclear y aquí es un 25%, y en cuanto a la cobertura de la manda, ahí está un poco por encima, es un 23, ahora estamos en un 20%, y por supuesto la eólica. También está casi por encima en este momento, está por encima de la, de la nuclear, por encima cerca del 25%. Pero bueno, esa es un poco eh, cómo está. Esta es, bueno, es lo mismo, y aquí en, esta, en este cuadro, eh, donde se ve prácticamente que la nuclear ahora mismo es el 20,8%, y tenemos la eólica que ahí está, eh, evidentemente, en el 23%, con un 25% de potencia instalada. ¿Vale? pero no voy a querer entrar en comparaciones, solamente porque aquí sí en el número de horas, que eso es importante, sobre todo porque el plan de energía y clima supone que en el año 2050 todo va a ser eh, prácticamente sin producción de CO2, solamente con, con renovables. Y hay que tener en cuenta que las renovables son intermitentes. Tiene que tener un soporte continuo. Que puede ser en este momento, tal como lo ha previsto el, el Gobierno, es gas a partir del año 2035, a pesar de que es contaminante, cerrando las nucleares en 2035. Y la otra alternativa es lo nuclear, o bueno, como ha comentado también Antonio, podría ser el carbón, pero dando el objetivo de, 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 de descarbonización, hay que tener en cuenta que no entraría el carbón. Y este es justamente donde quería llegar. Es decir, las infraestructuras son evidentemente la central o cualquier tipo de instalación, pero esto es todo lo que se ha generado en España alrededor. Y esto es lo que realmente no sé si cuando llega un político al Ministerio de Industria o en este caso al Ministerio correspondiente de Transición Energética conoce que existe todo esto. Ahora sí creo que lo conoce, pero en definitiva Aquí faltaría, por ejemplo, el, eh, bueno, faltaría el, el, el CIEMAT, no está puesto ahí, pero estaría como un centro también de formación. Pero por un lado tenemos un organismo regulador, un organismo regulador que se empezó a iniciar justamente en la Junta de Energía Nuclear, que después pasó a ser el, el organismo que ahora es, pero allí se fue donde se fue generando. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de relaciones porque ha habido presidentes de algunas de esas instituciones que han sido españoles, o si no han sido directores generales, como el OIA, eh, Juan Carlos Lentijo, en este momento es, es el, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, pero estaba casi al nivel del director general. Por otro lado están las universidades. Hay un, una formación que lleva de años. Por otro lado tenemos, obviamente, los propietarios, las tres empresas eléctricas fundamentales, que son las que han mantenido en operación... Y el mantenimiento es central. Luego tenemos enresa como la, la, la empresa pública que de alguna manera eh, gestiona los residuos reactivos. Y luego hay una gran industria que no he querido poner aquí a todos. Aquí hay una serie de representantes de algunas de las empresas de ingeniería que obviamente tienen una gran cantidad de proyección internacional. Y eso también es importante de considerar. Y además con mucho reconsideración como tales. Por tanto, esto es la infraestructura que en este momento tenemos en España desde el punto de vista nuclear y se ha ido generando durante todo este tiempo. ¿eh? Eh, aquí faltaría también, bueno, ahora lo voy a poner, ¿eh? por ejemplo, bueno, esta es la industria, esta es una transparencia del foro, obviamente, tenemos ingeniería, tenemos fabricación de equipos, tenemos construcción y montaje, combustible ¿eh? en usa. Puesta en marcha, obviamente, conocemos y además damos entrenamiento a otros países. Servicio y apoyo a recargas, gestión de residuos, protección radiológica y también sabemos cómo demandar centrales. ¿Eh? Y además tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear, tenemos instalaciones de investigación, desarrollo y además formación. Díganme ustedes en qué otro sector tenemos toda esta estructura. Bueno, continúo. Esto es en USA. Tenemos a nuestro amigo José Luis, que fue presidente de Enusa durante muchos años, donde realmente tenemos aquí, perdón, tenemos aquí la parte de mina, la fábrica de combustibles, que inicialmente la fábrica de combustible era solamente para España, pero que en este momento está absolutamente internacionalizado. Y ahí tenemos un poco una muestra de cómo se fabrican los elementos combustibles. Por otro lado, tenemos equipos nucleares. Equipos nucleares se empezó a, se empezó a montar el año que yo terminé la carrera, en el año 73, o sea, va a hacer 50 años. Se dedicaba a fabricar todos los componentes para las centrales nucleares españolas. Obviamente, hubo una parte de, de, de conocimiento de tecnología externa, pero en este momento es una tecnología. Tuvo su momento crítico cuando la moratoria nuclear, porque había una serie de peticiones de centrales que se iban a poner a montar y aquello se paró, entonces se dedicaron a otras cosas, se dedicaron a montar anclajes en el Mar del Norte para todos los sistemas petrolíferos. Pero a partir de ahí han seguido, han seguido siguiendo, han seguido subiendo, a pesar inclusive, de la cantidad de eh, bueno, hay otros, otros eh, fabricantes, sobre todo coreanos. Y por tanto, bueno, pues hay una cierta competencia. Pero ellos siguen ahí. Y ahora la parte final que hay ahí en esa figura es la fabricación de componentes de eh, digamos de elementos para almacenar en las instalaciones el combustible gastado hasta que en el momento se tome la decisión de dónde almacenarlos o hacer otro tipo de cosas. En RESA, RESA es una empresa general, fundamentalmente para todos los residuos. La única instalación que en este momento hay es el cabril, ahí tenemos una foto y ahí tenemos las instalaciones y eh, obviamente también se encarga de, de controlar ahora mismo cuando se cierren las centrales lo que llamamos los ATIS, que van a, los ATDs, perdón, que va a haber en ciertas instalaciones de ese eh, almacenamiento de combustible. Esta instalación del cabril ha sido una instalación posiblemente costó. Lo que podría costar, no, yo no me sé la, la cifra, pero una, una instalación modelo, una instalación modelo que han venido de muchos países a ver exactamente cómo está. Bueno, este es un poco el esquema de cómo se van almacenando los bidones, donde se van metiendo ahí en, en, las, en, las, en las estructuras, y todo eso al final se rellena de una capa que prácticamente se volvería a dar la misma estructura que tendría. Inicialmente antes de antes de empezar esta construcción. Bueno, hemos hablado, yo no, yo no voy a alargar mucho más. O sea, eh, Antonio ha, larga, ha hablado también de el futuro. Bueno, el futuro está en este momento en distintos tipos de reactores. Están reactores que llamamos de la tercera generación plus que se están eh, desarrollando. Fundamentalmente esos son los desarrolladores. En Estados Unidos, Francia, Corea, Rusia, China. Reactores de generación 4, China y Rusia fundamentalmente, y luego los reactores eh, pequeños o modulares que alcanzan una eh, potencia aproximadamente de 300 megavatios. Y que aquí hay un mapa donde se ve donde hay cantidad de diseños. Muchos de ellos ya, algunos, no muchos, están en una fase de licenciamiento bastante alta y en esta década es muy probable que ya podamos tener alguno en. Eh, construcción en operación, porque al ser pequeños los tiempos de construcción son mucho menores, el coste es bastante menor y al final pueden dar un suministro eh, complementario justamente a las energías renovables, es decir, un complemento nuclear más renovables es lo que realmente podrían tener estos reactores de 300 megavatios. Y luego hay los microreactores. Yo el año 2020 estuve de sabático en, en Corea, en el CAIS, en el Korean Advanced Institute, Institute of Science and Technology y allí estaban desarrollando un bueno estaban trabajando también en algunos reactores modulares en los reactores también estaban trabajando en, en Emirates pero eh, estaban desarrollando uno que era de 100 kilovatios y lo trasladan en un en un, en un, en un, en un, en un camión ¿eh? y lo podían llevar a cualquier sitio que puede servir como una especie de batería y eso es otra actividad que está desarrollando también en, sobre todo en la zona en Canadá, en, en minería, ¿eh? sobre todo en la parte norte, donde están tratando de desarrollar este tipo, donde no tienen líneas eléctricas y, por tanto, este tipo de reactores son los que podrían dar esa situación. Y bueno, y luego estamos hablando de fusión. En todos estos proyectos, no voy a nombrar aquí por no hacer propaganda a nadie, pero hay por lo menos que yo sepa tres o cuatro empresas españolas que están participando en algunos de esos proyectos, inclusive en los temas de fusión. O sea que, en definitiva, toda esa estructura se ha ido generando como consecuencia para dar un servicio inclusive internacional. Bueno, esto ya lo ha comentado Antonio. Esta sería un poco el, el cómo las estructuras de una instalación pueden irse reduciendo y, lo, y comparando con otras energías, en las cuales no quiero entrar. Bueno. Esta, esta iría un poquito después de la que viene a continuación, pero en definitiva lo que hemos ido asegurando con esa estructura nuclear en España es seguridad de suministro. Suministro no solamente eléctrico, sino también el combustible, porque el combustible no ha estado sometido a ningún efecto geopolítico. Competitividad con precios bajos. Obviamente, si quitamos los impuestos que se le pone a lo nuclear, estaríamos en unos puestos muy competitivos y bastante bajos. Y luego el respeto medioambiental, o sea, ahora mismo la energía nuclear está dentro de la taxonomía, pero no porque la hayamos impuesto, es que la taxonomía iba en relación con las emisiones de CO2. ¿vale? Y la nuclear está metida dentro de Europa después de haber pasado por una serie de consejos científicos que realmente han considerado que la energía nuclear se ha considerado dentro de la, la parte de la taxonomía. Y este es el programa que tenemos de cierre. O sea, entre el año 27 y el año 35 nos quedamos sin centrales. Eso significa reducir ese 20% de la generación y hay que sustituirlo con algún otro. Este año eh, se tiene que revisar el PENIEC. Y la sociedad nuclear a la cual represento, pues que somos un grupo de profesionales. Que al año que viene hacemos 50 años, ¿eh? en el año 2024. Generalmente hay 100 socios individuales y una serie de socios colectivos, pero el que participa en la sociedad siempre funciona a título individual. Perdón, mil socios. ¿He dicho cuántos? ¿Cien? ¿Cuál? 100 por 10 son mil. Bueno, esta es un poco la misión. La misión no es, no es vender energía nuclear, sino obviamente promover el conocimiento y difusión de la energía nuclear como profesionales defendemos el que eso siga existiendo, pero no solamente para producir electricidad, sino también las aplicaciones médicas, aplicaciones industriales de las radiaciones ¿eh? que tenemos gran cantidad de acuerdos no solamente con la parte, digamos eh, del, del sector como es el, el foro nuclear sino también con la Sociedad Española de Protección Radiológica que mantenemos mucha relación y Hemos generado eh, a lo largo del año pasado y a lo largo de este, que ya lo, lo empezamos a, a publicar en, en marzo, es el manifiesto en defensa de las centrales nucleares. Y eh, sin leerlo todo, porque en definitiva eh, desde la sociedad lo que queremos es que realmente no solamente el gobierno, sino también que todo el mundo conozca todo lo que yo he dicho, porque en definitiva cerrar... En el año 2035, las centrales significa cerrar, si no totalmente, todo lo que es esa infraestructura nuclear, sería cerrar gran parte de esa estructura nuclear. Desde el punto de vista de formación, casi con toda seguridad. Desde el punto de vista de I+D, casi con toda seguridad. Desde el punto de vista de generación eléctrica, absolutamente cero. ¿Eh? Por tanto, lo que queremos es que se revise el plan nacional de energía y clima y que se consideren las centrales nucleares, por lo menos las que están, que sigan la operación por lo menos otros 20 años más, en cuyo caso en ese tiempo pues se podrá tomar la decisión que se tenga que tomar, pero que en definitiva exista eso como soporte en el triángulo que decía del suministro, del suministro energético o suministro eléctrico. Y yo les voy a, eh, estamos haciendo este manifiesto y se lo vamos a enviar. A, al presidente con una carta mía y si eh, de alguna manera el instituto considera adherirse a este, a este manifiesto o bien a título individual los miembros que sean lo estamos distribuyendo a todas las eh, instituciones para que realmente se considere eh, a título individual o a título institucional pero va a ir dirigido con una, una carta mía ya porque no teníamos formato de de accesión, esto lo, lo publicitamos en marzo, a principios de marzo, y por tanto, bueno, es una consideración que nadie, no, no, no forzamos a nadie, pero sí queremos que realmente esto se conozca. Y hemos hecho también un plan de divulgación, emitiendo una serie de vídeos, ¿eh? que los pueden ustedes encontrar, están gratis, están en YouTube, pero si entran en la, en la, en el, en la página web de la sociedad nuclear, van a ser cinco vídeos. Hemos sacado uno cada miércoles, el último es este de retos de 2050 y queda uno que será el próximo miércoles. El primero fue la realidad española, que son vídeos que duran una media hora más o menos, donde se ha hecho entrevistas a gente, sobre todo en aquellos pueblos donde se han cerrado las centrales nucleares y que de alguna manera se han quedado completamente despoblados. Es decir, la España despoblada de aquellos sitios donde realmente había centrales, había mano de obra, había trabajo, había suministros adicionales. Y eh, ese es el siguiente fue más que energía la gestión de los residuos y este ha salido eh, ayer ¿eh? y el siguiente será la próxima entonces estos están disponibles los pueden usar ustedes completamente de forma libre entrando a la página web y si hay algún problema simplemente dirigiéndose a la secretaria general de la sociedad se lo podemos suministrar y nada más lo que quiero y he querido transmitir es justamente la importancia que tiene ese sector y lo que vamos a perder si realmente no seguimos por la operación de las centrales nucleares. Y nada más, muchas gracias. Bueno, hemos visto que efectivamente eh, la importancia de las centrales nucleares creo que es muy importante y es visible. Las temas renovables, en los eólicos necesitamos viento. Necesitamos además un almacenamiento en un momento determinado. La producción es muy atípica, evidentemente, puesto que es temporal en un momento determinado. En cuanto a las solares, pasa exactamente más o menos lo mismo. Y además de eso, tenemos unas grandes extensiones que precisamente eh, la ciudadanía no está dispuesta a poner huertos solares en vez de tener trigo, por ejemplo o maíz o lo que evidentemente se pueda plantar en esos temas. Ahora mismo en todos los periódicos habrán visto ustedes en la problemática que hay con el tema de los viñedos en la zona sur, precisamente por eso, porque se niegan a poner paneles solares en grandes extensiones, donde ellos tienen allí pues su cultivo y tienen hoy por hoy, evidentemente, sus beneficios y sus trabajos, evidentemente. Luego, la central nuclear, entre comillas, da servicio a una serie de ciudadanías, a una serie de personas dentro de los pueblos y a sus industrias, bares, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como bien... Hemos visto por parte de Antonio ¿eh? y por parte de Emilio, se quedan despoblados los pueblos cuando se cierran las nucleares. Y de hecho, hay algunos reportajes que yo he visto en un momento determinado, televisión o en vídeos y demás, en que la ciudadanía no quiere que se desmonten las centrales nucleares. Primero porque ya han pasado años y no les ha pasado nada. Primera cuestión. Segundo, porque están viendo que es un bien por el tema de eléctrico, evidentemente. Y en tercero, porque tienen vivencia, que es muy importante hoy en día tener vivencia en los pueblos. Entonces, yo creo que las centrales nucleares, para mí, siempre he sido un defensor de ellos y sé muy poco de ellos. ¿eh? Lo que me enseñaron en la Escuela de Caminos en un momento determinado y poco más. Pero bueno. Hay que pensar, como he dicho antes, las escuelas te enseñan a pensar, a discurrir y a buscar. Y cuando lees cosas y buscas de verdad, encuentras que efectivamente la central nuclear creo que es un buen elemento para la energía eléctrica y para los recursos humanos de determinados espacios en las poblaciones y en los países correspondientes. Hay un tema que me ha llamado la atención y que es importante. Hemos visto antes, Antonio nos ha presentado ese barco famoso que va, tal. Tú has hablado también, Emilio, del tema del... No, el barco lo he visto. ¿no? Sí. Cuando, sí, sí. Cuando se votó Yo estaba... Sabiendo. Sí, sí. sí eso, eso es como las centrales, como las, uh, las subestaciones móviles que hemos tenido en España, todas las que quieran. Sí, todas las que quieran. Y Efectivamente, o sea, todas las que quieran. Yo estuve 30 años en Renfe y vamos, móviles se montaban en cuanto teníamos algún problema en algún sitio. De temas eléctricos, evidentemente. ¿Mm? Así que nada, muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Antonio, como siempre. Gracias al Instituto, Pepe, evidentemente, por estas jornadas. El otro día hiciste una, una de, de... Era una mesa redonda que yo creí que llegaban a las manos, ¿eh? Pero bueno, no llegaron a las manos.